cuando empecé veía mucha gente subiendo contenido y demás, y me di cuenta que estaba muy padre el hecho de compartir tu vida día a día, y es por eso que comencé por ahí, con los vlogs, y luego migré al gaming, y ahora es algo que me apasiona. Creo que siempre los malos comentarios al inicio de cuando empiezas a subir videos te duelen un poco más, pero bueno, te vas haciendo como ya con tu, ¿sabes? Tienes un escudito ahí que te va protegiendo entre más resultado veas, y ya esos comentarios van quedando atrás, así que nada, si estás comenzando y pues ves esos comentarios, no te los tomes a pecho y ya. Creo que sería menos competencia y más colaboración. Ritual como tal no, pero creo que siempre que voy a grabar nada más me pongo mi playera de color negro y ya con eso estoy listo para darlo. O sea, ya es como que lo que digo, ok, ya, este es el chip de comenzar a grabar. Creo que siempre se trata de mi último video el que me enorgullece más, porque es como que ya me estoy dando cuenta qué es lo que le gusta a la audiencia y pues se lo voy dando y así. No sé cómo explicarlo, pero por ahí va. Siempre manteniendo horarios, y creo que pues no he tenido ningún problema hasta ahora. Más que nada trato de programar videos a futuro, hacer cosas que también me gusten y así. Que suba shorts y reels, ahora. Creo que cualquier comentario que diga me hiciste el día, Javier, pues es todo para mí. Ya con eso me motiva a seguir adelante. Creo que fueron Casey Neistat y Gary Vaynerchuk. Pues podría decir que MrBeast estaría muy cool, pero si nos vamos al ámbito hispanohablante, yo creo que con Ibai. Creo que aún no llega esa idea, porque la mayoría de ideas que he tenido sí que las he llevado a cabo, pero esperemos a ver qué sale en un futuro. Mi más reciente video creo que lo haría bastante bien, o sea, ya viendo eso, sabes de qué va el canal. Suele pasar siempre, bueno, no siempre, pero pues ya sabes que hay rachitas así. Yo creo que lo mejor es ponerte a leer algo, ver una película o solamente ir a caminar y despejar la mente un poco, y ya con eso. Me encantaría hacer vlogs de viajes y vlogs en general. Antes los hacía, pero los descuidé y pues nada. Así que a ver si en un futuro ven un vlogcillo por ahí. Reacción como tal, no sé si cuente, pero una vez estaba comiendo en un restaurante en Nueva York y alguien me reconoció ahí y me pidió una foto. Fue mi primera foto, lo cual fue loquísimo. Creo que hubiera comenzado antes con el contenido de gaming, pero pues nada más, fuera de eso todo bien. Creo que siempre los resultados te van guiando, y obviamente si te apasiona hacerlo, vas a estar siempre en constante movimiento y en implementación de tu contenido para atraerle más a esa audiencia. Haz lo que te gusta y trabaja mucho más que los demás. Me emociona bastante el hecho de que ahorita el gaming esté impulsado por mucho contenido de Mario, ya que es un juego que me encanta bastante, y pues nada, ahorita lo estamos explotando bastante en el canal.